muy difícil. La doctrina de la fe, capítulo, ¿qué, de qué capítulo sería? Hebreos 11, listo. Hebreos 11, capítulo 1, el verso 1, 11, 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y se lo leo en la versión que tengo yo acá. Dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Así que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. ¿Por qué? A mí me pidieron que escribiera sobre las doctrinas y esta fue la primera que escogí. Se la presenté al consistorio. ¿Por qué escogí esta? Porque resulta que aunque el concepto fe es posiblemente el concepto del que más hablamos los cristianos, sí, lo trajinamos bastante. Sin embargo, la creencia, la fe, es una de las doctrinas fundamentales de la creencia cristiana. La habla todo el mundo, pero la gente, además, que viene con supersticiones del mundo y con una mentalidad católica encima, algunos fueron evangélicos de otras iglesias y nunca nadie les corrigió el concepto de fe. Además, si usted va a la librería y compra cualquier libro que tenga un comentario bíblico sobre busca la fe, lo más seguro es que es de una escuela, que aunque usted no sepa y no la pregunte, está ahí. Usted sale el domingo, enseña, y dice, como dice el diccionario tal, o el comentario tal, y usted lo lee. Pero la cosa es que tengamos nosotros un concepto claro de qué es lo que la Biblia enseña sobre la fe. Porque eso nos va a determinar, vea, depende cómo usted defina la palabra fe y depende cómo usted se la explique, usted se va a ubicar en el mundo cristiano. Aunque sea de la pentecostal y venga la pentecostal y se bautice pentecostal y vaya a los cultos pentecostales, usted pertenecerá a una escuela de fe que de pronto no es la nuestra. Entonces, es importante que nosotros tengamos en lo posible una comprensión bíblica de la fe, porque ya veremos cómo la fe determina, el concepto que tenga sobre la fe, determina lo que yo voy a hacer, dónde voy a estar ubicado teológicamente. Usted ha oído muchos hermanos que dan un testimonio. Mano, un testimonio, dice, hermano. Dice, yo doy gracias al Señor que aunque yo era un impío borracho, Dios me tenía a mí escogido para la salvación. Imagínense que un día venía en un bus y se volcó por un despeñadero y se mató todo el mundo menos yo. Y él queda convencido de que él es un escogido para la salvación, aunque era un impío. Y como nadie lo corrige, como el pastor no dice, no, hermano, eso no es así. Entonces, él sigue toda la vida creyendo en eso. Eso lo hace él un calvinista. Entonces, creo que es importante que nosotros sí tengamos claro ¿qué es lo que la Biblia enseña como fe?
Yo sé que le voy a cruzar la doctrina de dos a tres aquí, de pronto algunos de los oficiales, no sé, pero bueno, me sacarán a piedra, pero hay que decir lo que la Biblia dice. ¿Entiende? Hay que decir lo que la Biblia dice. Entonces, empecemos por el concepto de fe oriental. Nosotros, si sabemos lo que no es lo nuestro, poco a poco definiremos con más claridad lo que sí es lo nuestro. Usted le dice, esta es tu camisa. ¿Qué marca es? Esta, dice, ah, no, esa no es la marca. Entonces usted la define por lo que no es. Esa tiene un rayoncito y no tiene rayoncito, entonces no es. A mí una vez se me derramó un tinto y me quedó la puntita aquí, mira si tiene el manchoncito aquí. No tiene el manchoncito, entonces no es. Entonces uno puede definir lo que uno tiene cuando sabe lo que no es. ¿Comprende? Nosotros sabemos que no hay tres dioses. Entonces ya estamos claros que no hay tres. Cualquier cosa que suene así, uy, no, eso no es lo nuestro. Lo nuestro es uno solo. Entonces nosotros definimos por lo que no es. El concepto oriental de fe, y ahora se dan cuenta ustedes cuántos de ustedes son orientales en la fe. El concepto de fe oriental, que se llama también el poder del pensamiento positivo, cree más que todo en la fuerza de la mente. Lo que yo me figure, lo que yo visualice, lo que yo me autoconvenza de que es, eso va a ser. Algunos pastores hacen eso. Hermano, pero véase sano. Bueno, ya empezamos. Me duele aquí. No diga que le duele, porque entonces le da apoyo al diablo. Y entonces, ¿qué hago si me duele? Digo mentira. No me duele. Es una mentira si sí me está doliendo. Hay un libro que yo leí recién llegado de España, me lo regalaron o lo compré, de pronto algunos de ustedes lo leyeron, se llama La Cuarta Dimensión, escrito por un señor coreano, que todo el mundo en esa época quería ser como él. Porque como tiene, la gente cree que todo el que tiene la iglesia grande hay que imitarlo. Y como supuestamente él tenía la iglesia más grande del mundo, entonces él decía en ese libro, si usted le pide una bicicleta al Señor, dígale, la quiero marca Monarch, la quiero azul, la quiero caballo 28, la quiero con ruedas pantaneras, la quiero sin el tubo aquí. Tiene que ser específico. Y yo he oído muchos pastores diciendo eso. Pero no olvide que eso lo escribió un coreano, que aunque se convirtió al cristianismo, tiene una mentalidad oriental. Eso se llama sincretismo, mezclando el concepto oriental con el concepto cristiano. Nosotros no creemos en que lo que nos imaginamos va a suceder porque nosotros así lo creemos. Eso no es fe. Eso es fe en la fe. Y nosotros no tenemos fe en la fe. El concepto oriental es egocéntrico, está centrado en la persona. Ellos no tienen en realidad una religión como la cristiana. Ellos tienen es un cuerpo filosófico y cada quien tiene su propia religión. Es decir, que ellos piensan que cada persona tiene que encontrar la manera de salvarse.
Nosotros tenemos una doctrina que salva enseñada por Cristo. Ellos no. Ellos tienen unos conceptos de cómo se adquiere los mínimos para adquirir la liberación, y cada quien se busca a su manera. Porque es una religión centrada en la persona. Y la persona, yo enseñaba análisis de religión en el instituto. Y nunca lo orienté a hablar de las denominaciones, sino de las religiones. Porque aunque usted diga que los presbiterianos son otra denominación, son cristianos. Serán falsos o regulares o buenos, pero son cristianos. Ellos no creen en Buda, ellos creen en Cristo. Entonces yo lo que hacía más bien era un análisis de las religiones. Y leyendo para sustentar la enseñanza, había un libro de filosofía oriental. Entonces el hombre dice: para alcanzar la liberación hay que tener fe. Y bueno, eso no suena mal, hay que tener fe. Entonces decía, fe en sí mismo, fe en el universo. Digo, bueno, eso ya no es lo nuestro, eso ya es otra cosa. Sí, es verdad que tenían fe, pero ¿dónde la tenían? ¿En qué creían? Entonces, eso no es lo cristiano. No, no, yo estoy convencido, sí, pero el que tú te convenzas no va a hacer que las cosas pasen. Porque eso sería autosugestión. Entonces, nosotros necesitamos tener claridad de qué es la fe de que habla la Biblia cristiana. ¿Qué es lo que en realidad es efectivo con Dios? Uno de los pocos temas en la Biblia que tiene una definición académica es la fe. Casi ningún otro tema. En el caso del amor, dice para qué sirve, qué se hace con él, pero no lo define. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es tal cosa, pero no lo define. ¿Qué es el amor? Pero la fe sí tiene una definición académica. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa definición no está condicionada a nada. No dice que esa es la definición de la fe natural o la fe espiritual o la fe no sé qué o la fe divina o la fe, porque hay un poco, según la gente, hay un poco de fe, pero la Biblia nos enseña. Eso lo encuentra usted en los comentarios bíblicos, que no es la Biblia. Los comentarios bíblicos no fueron escritos por el Espíritu Santo. Eso los escribió el señor Scofield, por ejemplo, o Sheffield. Pero lo que Dios dice es otra cosa. Así que esa es la fe oriental. Pero la fe desde el punto de vista cristiano, yo les voy a leer aquí cómo se definen las palabras que la Biblia usa para hablar de la fe, lo que nosotros hemos traducido fe al castellano. Dice, en hebreo es Hamán, que quiere decir estar firme, ser estable y digno de confianza. Tiene la fuerte connotación de fidelidad y veracidad. Es decir, como cuando usted va a una nota y dice, esto es fiel copia del original. Eso es lo que quiere decir, es veraz, coincide con la realidad. Eso es fiel, eso es fe. La palabra fiel viene de la fe. Entonces, esa es la connotación que tiene en el Antiguo Testamento. En el Nuevo viene la palabra pistis, que significa creencia, firme persuasión o convicción basada en lo que se escucha. Yo quisiera que ustedes le prestaran atención a esta definición, porque de ahí se va a desprender mucho
de lo que vamos a decir. Dice, la fe es la creencia firme, persuasión o convicción basada en lo que se escucha, confianza, asentir intelectualmente a la verdad revelada. Romanos 10, 11 y 14, donde hay fe, hay voluntad de actuar. Entonces, la fe es una firme convicción a raíz de lo que se escucha. Si yo nunca he oído del jabalí, yo no creo que existe, porque... Pero alguien me dice, no, yo estuve allá y maté un animal así, así es un jabalí. Digo, ah, entonces ya ahora creo en el jabalí por lo que escucho. Eso no me creó la fe, eso me informó para que yo pusiera creencia en la información que me están dando, que es muy diferente. La primera conclusión que tenemos de lo que ya hemos estado hablando es que la fe se relaciona a dos o tres conceptos que conforman la creencia cristiana. Primero, es la capacidad que tenemos de aceptar cosas que están por venir o que no vemos. Lo que se desprende de Hebreos 11:1 es que uno cree cosas que no ve o que están por venir. Esa sería la primera conclusión de los versos que hemos leído. La segunda es el cuerpo de creencias o dogmas que conforman nuestro credo. Así que la palabra fe significa también la aceptación de una serie de creencias, de dogmas, de doctrinas que conforman la fe cristiana. Y la tercera es la relación que tiene la fe con la obediencia a los principios que uno aprende. Así que el que tiene fe tiene voluntad de actuar. Entonces, la primera conclusión es que uno cree cosas que no ve o que espera. Dos, hace referencia al cuerpo de doctrinas. Sígame bien, porque algunos versículos que han sido mal interpretados porque la gente no entiende lo que es la fe. Entonces, claro, dice, no, es que la Biblia dice que la fe. Bueno, por eso lo estamos primero definiendo. Lo malo nuestro es que nosotros, cuando aprendimos la Biblia, corrimos a explicar versículos antes de saber explicar las palabras y lo que significaban en la Biblia. Entonces, claro, se nos ocurrió decir una cosa y después, ¿quién nos quita de la cabeza que eso es eso? Eso es eso. Ya lo creemos y eso es. Pero, hermanos, es hora que nosotros definamos las cosas, porque ya no estamos tan niños, somos mayorcitos. Y es hora que tengamos claro algunas cosas que sí creemos. El otro asunto que hay que definir sobre la fe y que es trascendental, de importancia básicamente vital, es cómo recibe la fe las personas. Hay preguntas que no tienen respuesta. A usted le preguntan, hermano, ¿cuándo le entra el espíritu al hombre del cuerpo? ¿Quién lo sabe? Sobre eso ha habido mucha discusión, pero por siglos, ¿cuándo le entra el espíritu al cuerpo?
Uno puede decir no cuando se engendra. Otro dice no cuando respira y nace, porque el aliento de vida, en fin. Pero esos son especulaciones. En realidad, Dios nunca nos ha dicho eso. Nosotros sí sabemos cuándo se le sale. ¿Cierto? Sabemos cuándo se le sale, pero ¿cuándo le entra? No lo sabemos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo adquieren las personas la fe? La forma como respondamos esta pregunta va a determinar cómo definamos nosotros el resto de nuestra vida. Así que parece mentira, pero una cosa que hemos manejado todos los días, no nos dimos cuenta que era tan fundamental. Si yo digo que yo nací con la fe, que la fe es innata, que la gente nace con la fe, yo enseguida tengo que creer más de 10 cosas, dependiendo de eso. La primera es que yo creo que cualquiera se puede salvar. Eso se llama oportunidad universal. Si la persona nace con la fe, si todos nacen con la fe, entonces todos tienen la posibilidad de creer. Ahí sería una oportunidad universal. Si la fe no nace con la gente, que sería la otra posición, sino que la gente recibe la fe en algún momento de la vida, entonces usted tiene un problema. Es que al que la dan puede salvarse, y el que no se la dan no se puede salvar. La gran controversia con Calvino es que él creía que la fe se recibe, y por tanto los que no han recibido fe están condenados desde que nacen. Los bautistas, los presbiterianos, hasta los católicos, casi todas las religiones cristianas son calvinistas. Y muchos de los nuestros son calvinistas, aunque no saben que son. Como hay un versículo que dice que contendamos eficazmente por la fe una vez dada a los santos, ellos creen que se refiere eso a la capacidad de creer. Cuando ahí está hablando, si usted lee todo el contexto, es de las doctrinas que creemos, no de la capacidad de creer. Entonces, por eso algunas iglesias no tienen una visión misionera. Porque el que se va a salvar, de alguna manera Dios lo salva. En una ocasión, yo venía de la Universidad del Atlántico hacia un culto. Yo tenía como 17 años. Un culto que tiene en un barrio. Entonces, al pasar por una casa de una hermana que me ayudaba allá a evangelizar, estaba y me llamó: hermano Álvaro. Yo entré y había un estudiante de la universidad que la tenía ocupada con una discusión sobre la evolución y cosas de esas. Entonces, es que él quiere hablarle sobre cosas de la ciencia. Ahí se lo dejo y se fue y me dejó ahí. Bueno, para no contarles toda la historia porque sería más larga, discutimos varias cosas, pero al final, cuando él vio que ya no tenía salida, él me dijo: bueno, pastor, el problema es este, que el día que Dios me dé fe, yo creo. Como no me ha dado fe, yo no creo. Eso fue la primera vez que yo me enfrenté
a definir si yo iba a creer una cosa o si iba a creer la otra. Porque lo tenía ahí enfrente a un impío que pensaba que si Dios no le daba fe, él no estaba obligado a creer. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro si la fe es innata, si nace con el hombre, o si la fe se recibe después de nacer en algún momento. Les voy a decir por qué no creo yo que la fe es dada y por qué creo que es innata. Una, porque creo que yo creo que Dios no miente nunca ni juega con los hombres. Dios un día nacieron dos hermanos. El uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Crecieron y decidieron hacerle una ofrenda al Señor. Abel trajo un cordero que Dios le pareció muy bien, lo aceptó y quedó bien. Pero Caín trajo una ofrenda de lo mejor del campo y a Dios no le pareció bien. Entonces, como Dios no le pareció bien y a la gente no le gusta que le censuren sus acciones, no importa que sean pastores, a nadie le gusta, se le puso la cara larga. Dirían en inglés, puso una cara de 2x2, de listón de construcción. 2x2. 2x2 o 2x4, eso es lo que más se usa. Aquí hablamos de todo. Se le puso la cara cuadrada, o rectangular más bien. Entonces Dios le dijo, Caín, ¿por qué se te demuda el semblante? ¿Por qué te pones así? Si tú hicieras bien, serías enaltecido. En otras palabras, no me gusta eso. Llévatelo, trae lo que tú sabes que yo quiero y aquí no ha pasado nada. Y escuche lo que Dios le dice, pero tú eres dueño de tu voluntad. Y a ti está sujeta. Tú harás lo que quieras. Pero eso sí, el pecado está a la puerta. En otras palabras, el pecado consiste en actuar independientemente de Dios en contra de la voluntad de Él. Si Dios sabía que Caín no tenía fe porque él no se la había dado y por tanto nunca iba a obedecer, ¿por qué le dice eso? ¿Está jugando? ¿Está engañando? ¿O eso es verdad? Eso quiere decir que Caín sí podía cambiar su decisión soberanamente y hacer lo que debía hacer. Eso quiere decir que él tenía la capacidad innata de hacer o no hacer, de creer o no creer. Y no digamos que Dios está jugando con él, le dijo así, pero en realidad él sabía que Caín, como por llenar la formalidad, eso sería falta de seriedad. Sería pensar que Dios juega con nosotros, pero Dios no juega con nosotros ni miente. En el capítulo 9 de Romanos hay otro argumento que ha sido tergiversado. Y por eso es que nosotros, cuando enseñamos hermenéutica, insistimos en ciertas cosas que la gente no quiere poner en práctica. Porque saben que si las ponen en práctica se le caen como el cuadro. Cuando uno estudia la Biblia,
Lo primero que tiene que saber es de qué está hablando el trozo que uno lee. Porque si no, sale diciendo barbaridades que están dichas, pero no de lo que uno se figura, sino de lo que dice ahí. Y si usted se opone a otra cosa, no dice eso. ¿Comprende? En el capítulo 9 de Romanos, se está hablando de la soberanía de Dios. El tema es la soberanía. El tema no es la predestinación, sino la soberanía. Lo que Dios pudiera hacer si Él quisiera, porque no le tiene que pedir permiso a nadie. Pero no quiere decir que Dios eso fue lo que hizo, sino que Dios es soberano a hacer lo que Él quiera. Al que quiere, abate. Y al que quiere, enaltece. Pero no quiere decir que los enaltece y los abate a todos los que se caen y se enaltecen, sino al que quiere. Si Él quisiera, lo podría hacer. Entonces, en el capítulo 9 se habla de la soberanía de Dios. Y se está esgrimiendo un argumento para decir que Dios no tenía que pedirle permiso a nadie, ni nadie puede discutir con Él, pero no quiere decir que eso es lo que Dios hace, porque nosotros tenemos escrito en la Biblia varias discusiones de hombres con Dios, y Dios las aceptó y les respondió. ¿Acaso dirá el barro a su hacedor, por qué me haces tal? Es el barro. Pero Dios sí le acepta a los hombres. Job dijo, mejor me hubiera muerto, ¿por qué me hiciste así? Yo hubiera sido un abortivo y ya está. Dios no lo condenó por eso. ¿Cierto? Abraham vio que Dios iba a destruir eso y dice, Señor, ¿cómo un Dios como tú no hace esas cosas? Uy, no, Dios te guarde. Dios te guarde, porque era trinitario. El juez de toda la tierra, ¿cómo va a destruir al justo con el impío? Y Dios dijo, no discuta conmigo que yo soy Dios y hago lo que quiera. Dios no dijo así. Pero si hubiera querido, hubiera dicho. Porque Él hace lo que Él quiere, pero no se comporta así. Entonces la gente ha tomado como que Dios eso fue lo que hizo, no es lo que hizo. Es un argumento de lo que Dios hubiera podido hacer y por tanto nadie le puede discutir. Pero Dios cuando hace las cosas tiene sus razones. No actúa temerariamente, ni actúa como si fuera un déspota. Dios no es así. Pero eso sí, Él lo que dice es, vea, yo no me equivoco. Y además, si me equivocara, ¿quién me va a discutir? ¿Quién me enseñó? ¿Quién fue mi consejero? Nadie. Eso pasa en la casa nuestra. Papi, ¿me vas a dejar ir? Déjame pensar. Ah, pero tú nunca me dejas que... Vea, mija, si no quiero, no la dejo ir. Pero no quiere decir que uno actúe así. Pero como uno ve que le está cuestionando a la autoridad, uno lo que le quiere decir es, eso lo decido yo y no más. Se acabó. Es posible que al otro día usted diga, bueno, vaya, pero se me cuide. Además, le voy a descontar 10 pesos diarios de la merienda, yo. Pero la dejó ir. Pero le había dicho, si no quiero, no va. Pero no es que uno sea así. Entonces Dios actúa soberanamente, pero no déspotamente. Entonces ahí está diciendo, yo tengo una versión que dice, ¿por qué mejor no decimos que Dios tuvo misericordia de unos vasos que estaban para destruirse y los soportó más tiempo de lo debido? Porque Él tenía que destruir a Faraón enseguida. No tenía que nada.
Sí, que no lo endureció para que no creía para destruirlo, él lo iba a destruir igual. Le endureció el corazón para que le diera tiempo a hacer lo que iba a hacer para sacar a su pueblo con gloria, pero no para destruir a él. Lo podía destruir desde el principio, porque estaba condenado ya. Entonces, ese argumento, el verso que han traducido a Jacob amé y a Esaú aborrecí, su traducción correcta es a Esaú, a Jacob preferí y a Esaú desprecié. Pero la elección no es una predestinación, porque la elección se fundamenta en un juicio. Cuando yo elijo, es porque tengo varias opciones y escojo una de ellas, pero siempre para escoger una de ellas tengo una razón. O sea, no puede ser que yo ya no escogí a este porque sí. Nunca nadie puede decir que escogí a este porque sí. Nunca. Porque nadie lo hace. Nadie, ni nosotros. Mucho menos Dios. Dios elige con base a unos parámetros. Vea, Dios nunca dijo por qué había escogido a los hombres. Escogió a Abraham, escogió a Moisés, escogió a todos. No explico por qué. Pero cuando uno sigue leyendo la Biblia, uno se da cuenta que Dios sí tiene unos criterios que usa para escoger a las personas. Al altivo mira de lejos. Y al humilde anda con él. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David era un hombre según el corazón de Dios que haría lo que Dios le iba a mandar, es decir, que era obediente. Así que Dios sí tiene un criterio. Pero no se lo explicó nunca. Pero cuando uno llega al Nuevo Testamento y Pablo da una lista de requisitos que deben tener los hombres que le van a servir a Dios, uno se da cuenta que Dios tiene un criterio muy claro de quién le sirve y quién no le sirve. Así que eso no es que Dios sea caprichoso. No, yo cogí a Álvaro y ese ya, no me discuta. Sí, Dios no tiene que hacer eso porque sabe. Así que la elección no es predestinación. La elección es una selección fundamental en unas razones. Siempre es así. Entonces Dios prefirió a Jacob y no le gustó a Esaú, basado en la caracterología, en el perfil que tenían, no por capricho. Pero el único que podía hacer eso era Dios. Porque ¿quién le va a conocer el perfil a una persona si ni siquiera ha actuado todavía? Pero Dios sí. Así que él no escogió una persona de forma... Dijo, no, Esaú, mándemelo al infierno, y Jacob, mándemelo al cielo, y ya. No me discuta que yo soy soberano. Eso es lo que quería Calvino. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, el capítulo 9 de Romanos dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y los hermanos dicen, ¿se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? No. Nuestra Biblia dice que hay vasos de usos viles y hay vasos de usos honrosos. Yo tengo este pocillo. ¿Y para qué lo compré? ¿Para qué compré el pocillo este? Si lo comprara Álvaro Torres, ¿para qué sería? No, el hermano Álvaro se compró un pocillo para tomar tinto. Pero resulta que se me cayó y se partió aquí. Entonces digo, no, para tomar tinto me irrita los labios, hasta me los corta. Entonces ya no lo voy a usar para tomar tinto. Y digo, amor, mira, ve, como tú siempre pones un poquito de jabón aquí para lavar las cosas, ponlo en esto. Y lo uso para un uso vil, cuando en realidad era para un uso honroso. Pero el vaso no fue hecho para vil o honroso, sino que yo le doy el uso que quiero. Pero por una razón,
¿Entiende? La Biblia dice que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra, pero que todo aquel que se limpia de estas cosas será vaso útil. ¿Amén o no? Yo no estoy predestinado para ser un vaso de deshonra. Si yo me baño bien y me limpio bien en la sangre de Jesucristo, seré un vaso honroso para todos los usos del Señor. Diga gloria a Dios, que por eso es que estamos aquí nosotros. Si no, no estaríamos. Amén. Algunos han leído ese verso que por desgracia está tan mal traducido en nuestra versión. Y Dios añadía a su pueblo los que debían ser salvos. Pero así no es que dice. El verso original dice: y Dios añadía a su pueblo los que iban encontrando salvación. Es totalmente distinto. Entonces, por eso predicamos el Evangelio. Por eso predicamos el Evangelio, porque creemos que el Evangelio convence y que cualquiera se puede salvar. Si no, arregle y vámonos. Ahora, hermanos, el concepto de soberanía de Dios ha sido muy exagerado, porque los hermanos creen que si Dios no lo puede todo, hasta lo malo, entonces no es Dios. Y ahí surgen los problemas. Yo le digo a una persona: todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios. Los teólogos que decían eso se encontraron con un problema. Y es que vieron que había cosas que pasaban que no podían atribuírselas a que la voluntad de Dios quería que fuera así. Entonces se inventaron una terminología teológica que no está en la Biblia. Dice que esa es la voluntad permisiva. ¿De dónde saca usted en la Biblia la voluntad permisiva? Esa no salió de la Biblia, salió de los teólogos que quisieron decir que Dios hacía lo que quería y lo malo que pasaba es porque Él lo dejaba que pasara, y si no, no pasaba. Ese concepto tan extravagante de la soberanía, le voy a mostrar qué lleva. Hay dos niños en una calle, el uno rico y el otro pobre. Y los dos niños le piden a Dios una bicicleta. Llegó el 25 de diciembre, el niño: Dios, regálame una bicicleta, Señor. Y los dos se la piden bien bonita. El día 25, el niño rico sale con la bicicleta y el niño pobre no recibe la bicicleta. Entonces él dice: Dios es malo. Porque ese niño que tiene, le dieron más. Y yo que no tengo, ni siquiera me regalaron una. Pero como usted dice, no, es que eso Dios dijo. Hermano, me caí del bus y se me partió la pierna. Bueno, o sea, así es la voluntad de Dios. Y le echa la culpa a Dios de haberse roto la pierna. Y se le muere la esposa. ¿Cómo es que Dios me quitó a mi señora? Yo con 5 niñas y una niña de 5 años. ¿Cómo Dios hizo conmigo? Yo nunca dije eso. Porque tengo claro que la gente nace y se muere. Está establecido. Dios no tiene que determinar cada muerte. Está establecido a los hombres que se mueran una vez a cualquier edad, en cualquier circunstancia, y Dios no le debe nada a nadie. Un joven que se le murió a la mamá, me lo encontré yo al mes o dos, y le dije: ¿cómo le va? Me dijo: bien, hermano, me siento ya mejor, solo que yo todavía tengo una pregunta. Yo dije: no, no hay preguntas. Sí, hermano, ¿por qué? Digo, no hay pregunta porque no hay por qué.
Y yo decía, si usted alguna vez Dios le responde esa pregunta, me avisa. Porque como Dios le responde a usted esa pregunta, me va a tener que responder a mí todas las que yo tengo. Mi abuela, mi mamá, mi nieto, mi esposa, mi niña. ¿Por qué? No hay por qué. Los seres humanos se mueren y después de eso el juicio y ya. Ahora, cuando Dios específicamente diga que fulano se murió porque él lo decidió juzgar y lo mató, entonces lo creemos. Porque sí lo puede hacer. Pero no todo el que se muere. Pero ese concepto de que ni las hojas de los árboles se mueven sino Dios con tu poder. Como quien dice, la voluntad de Dios es inexorable. Dígame una cosa, ¿ustedes creen que todo Valledupar se va a salvar? Todas las almas de Valledupar. La verdad, ¿lo creen o no lo creen? ¿Y el mundo? ¿Se va a salvar todo el mundo o no? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si Dios es soberano, como algunos creen que es soberano, se tenía que salvar todo el mundo. Porque la Biblia dice, el cual no quiere que nadie se pierda. ¿O eso es mentira? Eso quiere decir que Dios sí quiere que se salven. Y aunque esa es su voluntad, los hombres hacen lo que a Dios no le agrada. Y no es la voluntad permisiva, es la voluntad del hombre, que es contraria a la voluntad de Dios, y se perderán, aunque Dios quisiera salvarlos. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Todo el día extendí mi mano a un pueblo contradictor y rebelde. Y les dije, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él. Y dijeron, sí señor, claro, lo que tú digas, andaremos. El hombre va en contra de lo que Dios dice y Dios no se lo impone. Así que la soberanía de Dios hay que entenderla en esas bases, en que hay tres poderes en el mundo: Dios, el hombre y el diablo. Y Dios no puede responder por lo que haga el hombre, ni tampoco por lo que haga el diablo. Dios responde por lo que él hace. Y le pedirá cuenta a los otros por lo que hacen ellos. Entonces, nosotros sí tenemos que ver dónde está nuestro concepto de fe. Porque terminaremos creyendo un poco de cosas. No, hermano, como Dios así lo quiso. Perdió la casa porque se metió en deudas. Perdió el carro porque se metió en deudas. Perdió la mujer porque no la cuidó. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Si así es la voluntad de Dios, pues. Un hombre me dijo a mí en España, pastor, ¿usted cree que Dios es amor? Yo le dije, yo sí creo que Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿por qué? Claro que un calvinista ha dicho, por la voluntad permisiva de Dios. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? Santiago no dice así. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? De la voluntad permisiva de Dios. Eso dice tu Biblia. No dice. Dice, de vuestras propias concupiscencias deseáis y no tenéis, y arrebatáis porque ardéis de envidia. Eso no es voluntad de Dios, eso es maldad del hombre. Y Dios lo dice en su palabra. Así que nosotros no podemos vivir de esa manera. Y si no, como Dios quiso. Yo dije mentira porque Dios me empujó la mano. Claro que el argumento es, no, si Dios no hubiera querido, eso no hubiera pasado. No, Dios no quiso y sin embargo pasó. ¿Y por qué pasó? No porque Dios no tenga poder, sino porque Dios respeta lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho.
Y él hizo al hombre dueño de su voluntad y respeta eso, aunque el hombre haga lo que no debe hacer. Dios dice en su palabra: he aquí, pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Escogeos la vida, pero se escogieron la muerte. Y murieron por eso. No porque era la voluntad de Dios. Cuando una persona exagera esta cualidad de Dios, olvidando que Dios mismo estableció las reglas del juego, lo que hace es que pone a Dios como un monstruo. Y lo pone.